Hola, gentecilla, tal como estáis, aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie y no nos vamos a enrollar más. Ya sabéis cómo va esto, hay que escalar. En el capítulo anterior abordamos el barco, si recordáis, y aparte de abordar el barco, nos llevaron a donde teníamos que ir una señora que parece que no era muy amiga de Lara, no eran muy amigas, pero nos lo chivó, así que pues la tenían presa también a ella, entonces pues. No sé, supongo que fue más una lección. Por ahí hay una recompensa, así que seguramente ese sea el camino secundario, como lo llamo yo. Bajamos un poco, perfecto. Vale. Así que vamos a ver qué tal. Vimos a Amanda también. ¿Os acordáis de la serie de Tomb Raider y en la mala, básicamente? Pero que no archivo, básicamente, que estaba nuestra madre en Avalon perdida. Y parece que la trama de este juego es encontrar Avalon o más información sobre Avalon. No sé qué coño era eso. Pero no me ha molado un pelo, ¿eh? Así lo digo. Aquí está la reliquia. Y la. ¿Esto qué es? ¿Eran dos? A ver. Vamos a ver, pedía un momento. No, llevo solo dos. Me han contado las de abajo. Bueno, como no me hayan contado, me voy a reír poco, ¿eh? Lo miramos en un momento, a ver si las tengo o no las tengo. Porque si no, va a ser un poco. Meh. Ah, no tardamos nada en volver a subir. ¿Dónde era? ¿Dónde había una cueva? Aquí, ¿no? Aquí abajo había una en teoría. Pues sí, me han contado. Y había. Entonces, había una cosa que no hemos sabido lo que era. Una de esas dos cosas, las dos cosas las hemos podido coger, pero una no era. No era, como se dice. No era reliquia. O sea, no era logro. No pasa nada, ¿eh? Vale. Vamos a subir. Si no tardamos nada en volver a saber dónde estábamos. De hecho, mira, ya estamos ahí. Pues teníamos que dar toda la vuelta además, así que. Yo creo que ha sido más rápido tirarse al agua y todo. Vale, subimos por aquí. Vamos por aquí y por ahí. Sigue estando esa. O sea, sigo pudiendo ir a algún otro lado, ¿eh? Que me estoy perdiendo, ¿eh? A ver un momento. Sí, efectivamente. Una no era. La copa yo creo que no era el logro. Pero serán coleccionables de algún otro tipo también. A ver, porque parece que había otro camino, así que vamos a. Vale, vamos para allá. Parece que es por ahí, ¿no? ¿Y cómo coño llego yo ahí? No, supongo que será más adelante, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. No, efectivamente. Vamos a seguir y ya está. Vamos para allá otra vez. Seguramente sea por ahí. Y te lo enseñan ahí ya en plan, mira dónde puedes ir. Vamos para allá. En teoría aquí, ahí detrás, hay una cornisa, ¿no? O me lo estoy inventando yo. A ver. Ahí me puedo enganchar yo en algún momento. A ver. Ahí atrás me debería poder enganchar, ¿no? Efectivamente. Y. Ah, vale, que me puedo subir aquí, cierto. Nos lo enseñaron hace poco. Pues a lo mejor no lo tenemos muy. Espérate, porque a lo mejor si me pongo aquí y hago con la Q algo, no, no me deja hacer nada. ¿Y dónde tengo que ir? Saltaré. Perfecto. Vale, o sea, por aquí yo supongo que es el camino correcto, ¿no? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué son? Son como bichitos, ¿no? Pero ¿por qué los tengo que matar? ¿Son arañas? Es que no los llego a ver, ¿eh? Sí, son arañas. Vale. Vale, nos están diciendo que por aquí hay algo, básicamente. Vamos a seguir avanzando tranquilamente y encontraremos las cosas. ¿Esto de aquí qué es?
Esto no cuenta como logro. Vamos a mirarlo. Efectivamente, estos no son logros. Vale, por abajo, por ahí hay algo. O sea, el camino es por ahí, ¿no? Se ve claro. Vamos a ver. A ver. Por ahí, evidentemente, se puede ir. Ah, mira, aquí estamos en la parte que desde arriba podíamos tirarnos. A ver, por aquí hay algo. Por aquí nos podemos bajar. Efectivamente, nos podemos bajar. Y el camino correcto es por aquí. ¡Tú, putas arañas de mierda! ¡Quítate! Que se me enganchan en el pelo, ¿sabes? Vamos por aquí. Porque es por aquí. Efectivamente. Vale, entonces podemos bajar a coger. Aquí está la reliquia que tanto ansiábamos. Pero ¿cómo coño llego yo? A ver. Vamos a ir por aquí, porque si te ponen que puedes ir hasta aquí es porque desde aquí ya si te enganchas, ¿no? Sí, perfecto. Vale, y ahora. Que me caigo, leñe. Vamos para allá. Porque por ahí no podemos dar la vuelta, ¿no? No parece que nos dejen, así que vamos para arriba y ya está, vale. No, 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 no. Porque usaba la mano, ¿eh? Si os sale el botón de la mano, quiere decir que si que habéis hecho un salto malo, que estaba muy apurado, pero que si le dais al botón de acción es como que esto solo te enganchas de una mano, entonces te tienes que enganchar con la otra. Básicamente, y por ahí seguro que hay que ir. O sea, hay que ir ahí arriba. Porque ahí hay una. Eso parece una de esta, ¿verdad? No parece que aquí haya nada escalable. Vamos, es por ahí seguro. Vamos. Yep. No, yo quería subirme en plan. Yep, así. Y ahora hacer así. Perfecto. Vale, vamos a girarnos que no haya nada por aquí, que se nos pa pueda pasar. Buah, chaval, qué caídaza hay aquí, ¿eh? ¿Me puedo dejar caer aquí? Si me puedo dejar caer es que se puede bajar uno por aquí. Pero no parece, ¿no? Y ahí, evidentemente, hay una reliquia. Sabía yo que. Perfecto. Perfecto, ya tenemos que volver, ¿no? Volvemos a subir. Ah, amigo. Vamos, para arriba. Para arriba. Saltamos. Para arriba. O sea, ¡no! Lara, eres imbécil. ¿Eres imbécil? Y cago en que ahora tengo que dar toda la vuelta. ¿Por qué no ha subido? Ay, Dios mío, Lara, de verdad. Me vas a llevar por el camino de la amargura a este paso. Bueno, ya sabemos por dónde tenemos que ir. A ver si no tardamos mucho en volver a subir. Que seguro que tardamos, porque nos hemos caído desde Mordor, ¿sabes? Joder, qué tonta eres, Lara, de vez en cuando, ¿eh? Lara, Lari, Lara, Lara, Larita. Larita. Ay, Lara, Larita. Era por detrás. Hacia detrás había una cornisa, ¿no? A la que me podía subir. Efectivamente. Nos subimos ahí. Y ahora desde aquí saltamos. ¡Salta, Lara! Ahí estamos. Es que esto de que puedas mover tú la cámara también con el ratón, pues hace como que un poco más complicada la situación. Saltamos aquí. La hace más complicada porque igual cuando te enganchas una cornisa tienes que dar hacia atrás o hacia adelante algunas veces, ¿vale? Pues aquí lo que haces es que ese atrás o hacia adelante no sea tan claro. Por ejemplo, aquí, si yo hago así, o sea, ahora mismo, si hago así, está bien. Pero si me cambia la cámara, no. Vamos. Ya estamos por aquí, perfecto. Voy sacando las pistolas de vez en cuando para ver si no hay arañas, porque parece que son unas tocapelotas de narices. Estoy mirando que no haya ningún sitio al que saltar, porque me conozco yo estas cosas.
Que parece que es un pasillo y luego no lo es. Vale, esto ya es un sitio más amplio. Aquí quizás pueda haber algo. De hecho, aquí ya tenemos que saltar. He oído un tigre o un puma o algo, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín porque lo he oído, de verdad. Voy a aprovechar para desde aquí mirar si hay algo. Porque algo me dice que si me caigo aquí va a salir un bicho. A ver. Pues no. Entonces lo que he oído yo, ¿qué es? Se ve Andalara. Perfecto. A ver. Sigo oyendo cosas de vez en cuando, ¿eh? Me ponen bastante nervioso. Oye, me preocupa no haber encontrado ninguna reliquia en todo lo que va de camino hasta aquí, ¿eh? Que bueno, no son sitios muy normales para poner reliquias, así que tampoco me voy a comer de la cabeza. O sea, el logro, está el logro y las reliquias, así que vamos a hablarlo bien. Por aquí abajo. Que miedito, porque oigo rugidos, ¿eh? Se oyen. Y ahora lo habéis debido de oír. Pero bastante claro, además, o sea. Los otros podían pasar por otras cosas, pero eso era un rugido, vamos, 100%. No parece que haya nada escondido entre las plantas, cosa que me parece bien, porque sería un coñazo. A ver, que por aquí tiene que haber algo. En esta hay algo. Ahí está. Perfecto. No parece que haya nada por aquí. No parece que haya nada por acá tampoco. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, por esa columna hay que subir. ¿Cómo? Oh, sorpresa. Así. Ah, vale. Vamos a empezar en este lado entonces, que es más fácil. Ahí estamos. Saltamos a eso. Vale. Por fuera podemos ir a algún lado. Esto de ahí es saltable. No, ¿verdad? No, y no llego saltando desde aquí, aún así. Hola, Hilara. Tambaleándose. Me mola mazo el atuendo este. Uip. Perfecto. Vale. ¿Hola? ¿Por qué me han hecho este cambio de cámara tan raro? No sé qué ha pasado, pero se me ha quedado la cámara bugueada. Ahora aquí dice. Aquí en volandas y no me mola un pelo. Vale, es por aquí. Ahí arriba hay un bicho, os lo digo ya. Aunque verlo no lo veo, tío. Joder, qué tensión. Quiero verlo. Si estás, quiero verte. Quiero verte. Absúrbelo. Qué bonito, ¿eh? Nunca me había fijado en los fondos, que son malísimos. Mira, mira eso, es un dibujo, tío. Aunque bueno, no queda mal. Artísticamente el dibujo me gusta, pero no pega mucho con. Si estuviera jugando menos calidad, a lo mejor sí. Por aquí no puedo subir, ¿verdad? No, este postureo, esto. Vale. Vale, bajamos. Otro punto de guardado, ¿eh? Llevamos a unos cuantos. Vamos a jugar un ratito más. Aunque nos hayamos caído toda la pesca. Tío, porque cada escalón que bajas hay un punto de guardado, ¿sabes? Abajo hay algo, pero fijo. Voy a bajar. Pero fijo, vamos, fijísimo que hay algo ahí abajo. A lo mejor no, ¿eh? Porque no veo ninguna forma de bajar. A ver. No parece haber ninguna forma para bajar, ¿eh? Lo digo así con todo mi corazón. Yo creo que ahí abajo no hay nada. A no ser que vea una forma de bajar clara, no voy a bajar. Por ahí no podemos ir. Y por aquí tampoco. Nos tenemos que dejar caer aquí, seguro.
Efectivamente. Aquí tiene que pasar, aquí tiene que haber algo fijo, pero vamos, fijo. No, 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 a ver, si hago así, esto es atrás, vale. Vale, podemos bajar o podemos ir hacia allá, que seguro que es... No, 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 no. Mira, ahí hay una reliquia, la estáis viendo, ¿no? No estoy loco, la estoy viendo. Ah, pero a lo mejor es por ahí abajo. A ver, voy a bajar. Hombre, tiene toda la pinta. Pues no, porque el juego es así de inteligente. Vale, y vemos que si nos caemos ahí, nos matamos, básicamente. Bueno, pues el juego no nos quiere. Hay que asumirlo, y cuanto antes lo asumamos, más felices seremos. Espera, 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 espera. ¿No te podemos hacer piruetas ahí? Bueno, pues póntelas a hacer ahí. Qué más da. Hala, vamos, para allá. Ahí abajo hay que se tiene que poder llegar. ¿Y se me dejó caer aquí ahora? No se engancha. Vale, eso no es una cornisa oficial. Aunque haya y esté ahí y se puede enganchar en cosas menos factibles, esa no es una de ellas. Que no sé por qué no se ha querido enganchar. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Hay que amoldarse al juego. Habrá otra forma de llegar ahí. Seguro. A ver, vamos por aquí un poco. Y con toda la confianza, saltamos aquí. Y saltamos aquí. Perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Hacemos así. Ole. La cosa es que bajar sí que vamos a poder bajar, ¿eh? Pero yo quiero antes y llegar ahí. Desde aquí no llegamos, ya lo hemos visto antes. Así que seguramente tengamos que saltar hacia allá. ¿Saltamos hacia allá? Venga, saltamos hacia allá. Perfecto. A ver. Vale, por lo que veo podemos llegar aquí cuando queramos. Así que... Pues abajo sí que vamos a poder ir al final, fíjate tú. Me he bajado yo muy rápido de ahí, pero bueno, no se podía ir a ningún otro lado, así que perfecto. Bajamos, bajamos. Esto no sé qué coño será, pero yo lo cojo. Todo lo que se pueda coger, lo cojo. No hay nada. Yo aquí hubiese puesto algo, sinceramente, No se puede escalar estas cosas, aunque se pueda. En la vida real, por ahí parece que no se puede ir. Mola cómo anda más lento por el agua. Esto nos pasa a todos, Wow, chaval. Tenemos que poder ir ahí a donde hemos visto. Hostia, tigres. Se os decía yo que estaba yo escuchando rugidos, era por algo. Cago en ti, tigre de mierda. ¿Ya? Parece que sí. Vale. Venga, que aquí hay algo seguro. Ahí está. Vale, pues parece que el mapa, o sea, la esta nos dice que vayamos para allá. Tiene toda la pinta de que dice, venga, este es el siguiente parkour, porque de aquí es donde hemos sacado a los leones, ¿veis? Y aquí está el siguiente punto de guardado. Porque esta, mira, no sé qué son estas cosas, Yo las estoy cogiendo, pero no me las marca como nada. Aquí solo era algo opcional. No puede ser algo opcional solo. No, no, aquí hay parkour y es por aquí el camino. Pero evidentemente hemos visto otra cosa por allá. Así que vamos a mirarlo. No parece que haya nada escondido en plan en el agua, en plan ahí a lo lejos, ¿sabéis? Eso me gusta porque luego es un coñazo, ¿sabes? Pones a buscar todo. A lo mejor aquí sí que hay algo. Pero no, no hay nada.
Tengo que pillar el rollo a dónde están las cosas escondidas. Pero vamos, aquí seguro que tenemos que llegar. De alguna forma ahí arriba tenemos que llegar. Porque ahí se puede llegar. Y luego, ¿llegamos a dónde? Pues espérate que a lo mejor es ya avanzando. ¿Puede ser que se fuera avanzando esto? Porque venimos a ver. Cosas raras que veo. Tenemos que llegar. Pero esto, todo esto para llegar allí, no. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Esto se tiene que poder llegar desde aquí, desde algún lado tenemos que poder llegar. De todas formas, lo vamos a ir dejando por aquí. Llevamos ya bastantes minutillos, así que yo creo que va siendo buena hora para dejarlo. Ah, ya sé cómo es. No, súbete. Súbete. Súbete, no seas tonta. Súbete, todo ahí. A ver. ¿O no? No. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado este capítulo. Voy a bajar, no vaya a ser que luego carga la partida y me caiga, ¿sabéis? Aquí yo creo que está bien. Así que nada, gente, espero que os haya molado este capítulo. Dadle like favoritos y suscribiros a mi canal, que son 4 clics y ahí me haces feliz. Y para cualquier sugerencia me dejéis en los comentarios o en el Twitter, que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chaito! ¡Adiós!